Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Subio Kids. Vamos a empezar los mejores dibujos de todo YouTube. ¡Yupi! Vamos allá, chicos, que ya tengo todo el material preparado. Hoy vamos a hacer un personaje muy famoso de la televisión. A ver si lo conocéis. Es de color amarillo y vive debajo del mar. Uy, 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 creo que muchos de vosotros ya sabéis quién es. Tiene dos bracitos, unos ojos muy saltones y es una esponja. ¡Claro, chicos! ¡Es Bob Esponja! Que vive una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja, Bob Esponja! ¡Sí! Hoy ha venido a Subio Kids, aunque ya ha venido otras veces. Pero hoy Bob Esponja es diferente. Ya lo veréis, chicos. Muy atentos. Le dibujamos por aquí la nariz, las dos pupilas y una sonrisa de oreja a oreja, porque se lo está pasando en grande, como nosotros en Asubio Kids. ¿A que sí, chicos? ¿A que os lo pasáis muy bien dibujando con nosotros? Por aquí tiene sus dos dientes. Y vamos a ver qué tiene entre manos. ¡Oh! ¡Vaya, es un arco! ¡Ya sé, chicos! Le vamos a dibujar un arco iris encima de su cabeza. ¿Habéis visto? Es un dibujo muy mítico de Bob Esponja. Yo he visto GIFs con el arco iris. ¿A que sí, chicos? Bien, hemos dibujado 6 secciones. ¡Tarán! El arco iris de Bob Esponja. Esto necesita urgentemente mucho color. ¡Ups! Pero antes vamos a repasar todas las líneas, Bob. Con mucho cuidadito, chicos. Dadme unos minutos, que ahora mismo termino con las líneas. Vamos a dejarlas más gruesas, para que sea más fácil de colorear. Ya lo sabéis, son nuestros truquitos. Vosotros, si queréis, también podéis intentarlo en casa. Y con este vídeo aprenderéis a dibujar paso a paso. Nos encanta dibujar a nuestras caricaturas favoritas. Y ya sabéis que aquí en Asubio Kids nos gusta un montón Bob Esponja. Si queréis, en próximos vídeos podemos dibujar a Patricio o a otros personajes de Bob Esponja. ¿Cuál es vuestro favorito, chicos? ¿Quién vive una piña debajo del mar? Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja. ¡Woo! Bien, ya tenemos el dibujo repasado. Menos mal, ha llegado mi parte favorita. ¡La de la pintura! Bien, chicos, voy a empezar con el arco iris. ¿Qué os parece? Luego ya me encargaré de Bob Esponja. Ahora vamos a ponerle color a este rainbow. Empezamos con el primer color del arco iris. ¿Cuál es, Asubiers? ¡Correcto! Es el color rojo. Vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿vale? Y seguimos con el siguiente color. ¿Cuál es, amiguitos? ¡Correcto! El color naranja. La verdad que ya tengo los colores ordenados, ¿os fijáis? Aquí, en el margen izquierdo. Siempre los tengo ordenados, como el arco iris. Hay que ser muy ordenaditos a la hora de trabajar. Será mucho más fácil. Y luego, cuando terminemos, tenemos que limpiar nuestra zona de trabajos, chicos. Así como todo el material. Tenemos que asegurarnos de limpiar bien los pinceles. Tenemos que limpiar bien los pinceles. Ahora vamos con el amarillo. Un color muy alegre y brillante. ¿Qué color le sigue? El verde. Pero un verde clarito, chicos. El verde se consigue con la mezcla de amarillo y azul. Ahora vamos con el color azul. La verdad que en este arco iris me faltaría una última sección, ¿verdad, chicos? Porque el arco iris tiene 7 colores. Y el arco iris de Bob nos ha salido con 6 colores. Pero no pasa nada, está bonito igual a que si es Ubiers. Sí, como es nuestro dibujo, lo dibujamos como queramos. Se trata de ponerle imaginación. ¡Yupi! ¡Qué bonito! Ya tenemos el color azul. Ahora, por último, voy a poner el violeta. Tenía mis dudas si poner el rosa o el violeta. Pero me he decantado por el color violeta. Creo que le queda muy bien. El naranja lo voy a utilizar para la boca.
Así, con mucho cuidado de no salirnos por fuera. ¡Perfecto, chicos! ¡Buen trabajo! Ahora vamos con Bob. Tenemos que pintar todo el cuerpo de Bob. Sus ojos son de color azul. La verdad que Bob tiene unos ojazos. ¡Qué bonitos! Muy bien, Bob. Ahora vamos con la lengua. ¿De qué color pintamos la lengua? Pues de color rosa. Y el fondo de la boca, de color rojo. Claro, es que se está riendo tanto y está tan contento de estar con nosotros que se le ve toda la boca. ¡Qué gracioso! Y ahora vamos a pintar todo el cuerpo de Bob. Aseguraros de tener amarillo en cantidad, chicos, porque todo el cuerpo de Bob es de color amarillo. Es un ser muy gracioso. La verdad que me apetece una cangreburger. ¡Qué hambre me está entrando! Tiene muy buena pinta y nunca he probado una. Me encantaría probarlas, Bob. ¡Yupi! A ver si en próximos vídeos nos puedes traer una cangreburger. Sería muy divertido y muy generoso por tu parte. Con mucho cuidadito seguimos las ondas. Así. Le pintamos la nariz y el moflete. ¡Ups, vaya! Se me ha esparcido un poquito de pintura roja, chicos, porque todavía está muy fresca. Pero no pasa nada, le damos otra capa por encima y cubrimos el color rojo. ¡Yupi! Tenemos que tener mucho cuidado con las témperas, porque a veces se pueden mezclar entre sí. Y también tenemos que dejar que seque toda la pintura, porque nos podemos manchar. Aunque sea muy divertido, yo ya lo sé, chicos. Es súper divertido mancharse, porque somos unos artistas. Y seguimos. Venga, que ya estamos acabando con Bob Esponja. La camisa la voy a dejar de color blanco. Y los pantalones no se le ven. Así que ya hemos terminado nuestro dibujo de Bob Esponja con un arco iris multicolor. ¡Wow, chicos! ¡Qué magia! Me encanta el dibujo de hoy y ha sido muy divertido, ¿a que sí? Espero que os lo hayáis pasado en grande. Y si queréis más dibujos, no dudéis en suscribiros a nuestro canal. ¡Nos vemos en Asubio Kids! ¡Hasta pronto!